La vida de la ciclomontañista antioqueña Viviana Maya transcurría de manera vertiginosa hasta que se dio cuenta de que algo no estaba bien con su cuerpo. En su vientre se gestaba el milagro de la vida y comenzó una preparación que hasta ahora lleva 6 de 9 meses para la carrera más importante de su vida, la de ser madre. Amé el ciclomontañismo porque se me presentaban cosas nuevas, un salto, un charco, cierto, era como un montón de aventuras. Igual la gestación tiene eso, altibajos, de pronto de salud, cierto, cosas que no te esperan, los cambios que puedes dar. La abejita Maya ha superado las etapas de su embarazo paso a paso, como lo debía hacer en los recorridos de ciclomontañismo. Cada mes es diferente, vas sintiendo diferente, vas viendo el cambio. Mientras más ves el cambio, más te vas acompasando, no sé, es lindo, es lindo. Sin embargo, la adrenalina de las carreras de cross country han quedado a un lado para darle paso al instinto maternal. De estar un poco más tranquila, de llevar las cosas con más calma, de saber que tienes alguien a quien cuidar mucho. Entonces, igual, cuidarte mucho tú para poder cuidar a esta personita que está por nacer. Viviana no volverá a ser la ciclomontañista de antes. Ya tomó la decisión de retirarse de la Selección Colombia para conquistar su triunfo más anhelado. Ser la mejor mamá posible para Susana, como se llamará la pequeña que nacerá en agosto.